La historia comienza el 24 de mayo de 1863 en Hamburgo, cuando el profesor Lidenbrock y su sobrino Axel descubrieron un pergamino en un antiguo libro del siglo XII llamado Heimskringla. Era la crónica de los príncipes que gobernaron Islandia. Cuando decodificaron las runas del pergamino y Axel las tradujo al latín, comprobaron que habían sido escritas por un alquimista del siglo XVI y decían lo siguiente: intrépido viajero, antes de la primera luna nueva de julio, descended al cráter de Jökull de Snæfells, donde cae la sombra del Skartaris, y llegarás al centro de la tierra. Yo lo he hecho. Firmado Arne Saknussemm. Snæfells es una montaña de unos 5.000 pies de altura en Islandia, un volcán extinguido cuya última erupción fue en el año 1229. Así comienza entonces el viaje de Hamburgo a Islandia.
enderezados por los tonos de lava que casi imperceptiblemente iban del marrón rojizo al amarillo brillante, continuaron por aquel camino iluminado por cristales que eran como globos incandescentes. Avanzaron por el túnel de lava que descendía de una suave pendiente hasta llegar al cruce de dos caminos. Sin titubear, el profesor Lidenbrock escogió el túnel del lado este, y el viaje continuó a lo largo de una sucesión de arcadas que aparecían ante ellos como las naves de una catedral gótica. En los muros contemplaron dibujos formados por malezas y musgos petrificados desde el período silúrico. La ruta oriental que habían emprendido de pronto llegó a su fin. El regreso hacia el cruce de caminos para volver a la ruta original de Arne Saknussemm llevaría 3 días, y solo les quedaba agua para un día más. La única posibilidad de encontrar agua era por esa ruta. Entonces partieron hacia allí, y al tercer día se desplomaron casi al borde de la muerte. Luego de un profundo descanso, continuaron en su búsqueda de agua por el otro túnel. Mientras Hans, el guía, buscaba por su cuenta, escuchó el tronar de agua relampagueando detrás de un muro de granito. Comenzó a golpear con su hacha el muro hasta permitir que emerja un chorro de agua hirviendo que dentro del túnel se enfriaría. No solo encontraron vida en el agua, sino también una guía que fluía al centro de la tierra. Lo bautizaron Arroyo de Hansbach. We'll be right back.
Revitalizados gracias al agua, el viaje continuó con premura, pero sin saber cómo, repentinamente se separaron. Axel, el sobrino del profesor Lidenbrock, se encontró solo. Se creyó perdido y un temor sin igual se apoderó de su mente y tuvo alucinaciones. Como en flashes se proyectaron frente suyo memorias de su hogar, su comprometida Grauben, su casa y sus amigos en Hamburgo. En esas alucinaciones también vio los incidentes del viaje y si bien no se sentía digno de pedirle nada a Dios, se arrodilló y rezó fervientemente. Life on earth go flashing past. Of home abroad, but friends of whom he's seen his last. Contemplating what his life's been worth, whilst trapped beneath the earth, an embryo at birth. The beauty I have seen of caverns where no other man has ever been. Silurian epoch posts me as my grave, my final bow I wave, my life too late to save. Al terminar su plegaria, aterrorizado, corrió ciegamente por el túnel, pero llegó a un callejón sin salida, donde se desplomó, jadeante por la falta de aire. Y en la oscuridad, lloró. Voces, 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 comenzó a oír voces. Oyó la voz de su tío. Dada la forma del túnel y el poder conductivo de las rocas, la voz de su tío se desplazaba asombrosamente por las paredes. Can you hear me call? Can you hear?
medio de sus cronómetros, descubrieron que estaban separados por 4 millas, por lo que Axel se embarcó en la búsqueda del profesor y el guía. De repente el suelo desapareció debajo de sus pies. Cayó por una grieta y se golpeó la cabeza contra una roca filosa. Perdió la conciencia, pero al abrir los ojos, allí estaban el profesor y su guía. Miró a su alrededor y vio un océano que se extendía hasta donde el ojo podía ver. Un bosque gigante de hongos, una hilera enorme de acantilados. Y mientras yacía recostado sobre esa orilla de arena dorada, salpicada de caracoles, unas nubes extrañas lo sobrevolaban. Por un instante creyó que había vuelto a la superficie de la Tierra, pero pronto se dio cuenta de que había llegado a un mundo adentro de un mundo.
Con madera que tomaron del inmenso bosque de hongos, construyeron una balsa. El aparejo consistía en un mástil fabricado con dos tablas amarradas y una vela fabricada con otra tabla y un trozo de una de sus alfombras. Soltaron amarras y zarparon del puerto Grauben, bautizado así en honor a la prometida de Axel. El viento del noreste los impulsaba a aproximadamente 3 millas por hora. Rayos plateados de luz reflejaban por doquier sobre pequeñas gotas de rocío, brillantes puntos luminosos en el remolino creado por la balsa. Pronto, la tierra se perdió de vista. Al quinto día en alta mar, fueron testigos de una aterradora batalla entre dos monstruos marinos. Uno tenía la trompa de una marsopa, la cabeza de una lagartija y los dientes de un cocodrilo, el ichthyosaurus. El otro, enemigo mortal del primero, era una serpiente con la coraza de una tortuga, el plesiosaurus. Yeah!
sur asomaron unas nubes cúmulus que parecían inmensos fardos de lana amontonados en el cielo en un pintoresco desorden. Bajo la influencia de la brisa se acumularon, generando una enorme masa oscura y amenazante. La balsa yacía inmóvil flotando sobre el mar, manso y sin olas. En silencio aguardaron la tormenta. La furiosa tormenta los hostigó durante 4 días, obligándolos a aferrarse al mástil para mantenerse a salvo. Finalmente la balsa se estrelló contra un acantilado y sus tripulantes, agotados, buscaron refugio de la lluvia torrencial. Se recostaron al resguardo de unas rocas colgantes y allí comieron y durmieron. Al día siguiente ya no quedaba rastro de la tormenta. Lo que quedaba de sus provisiones parecía estar intacto, pero cuando revisaron la brújula se desanimaron, pues el fuerte cambio de viento durante la tormenta los había llevado de vuelta pocas millas al norte del puerto Grauben. Decididos a encontrar la ruta original, avanzaron con dificultad sobre un terreno sembrado de fragmentos de granito mezclados con sílex, cuarzo, depósitos fluviales. Llegaron a una planicie cubierta de huesos. Parecía un enorme cementerio, en donde se encontraron en presencia de un auténtico hombre cuaternario. Quizás por alguna particularidad del suelo, aquel cuerpo se había conservado intacto. Yacía tendido frente a sus ojos exactamente en el mismo estado que tenía en vida. When 100,000 years have passed by, when
nature unlocks the doors, home is frozen inside. Lost in an age by your side, in an age by your A medida que continuaban su viaje a través de la cueva cavernosa, los difusos trazos de luz natural se acrecentaban, hasta que de repente la pared del este llegó a un abrupto fin, abriéndose paso a una inmensa quebrada que se extendía tan lejos como llegaba la vista. De la gigante pared de piedra caían cascadas por las grietas, bañando la superficie recubierta de musgo. Miles de luciérnagas despertaron ante la inesperada intrusión. Parecían alfileres de luz dorada bailando, y tuvieron la impresión de estar observando una ciudad desde las alturas bajo las estrellas. La danza de las mil luces.
Una milla más adelante llegaron a la frontera de un inmenso bosque cubierto de vegetación del período terciario. Allí las altas palmeras aparecían conectadas por una red de intrincadas enredaderas. El suelo estaba recubierto por una alfombra de musgo y las hojas eran incoloras. Todo estaba teñido de un tono amarronado. Exploraron la selva y descubrieron una manada de animales gigantes, los mastodontes. Estos eran capitaneados por un ser humano primitivo, un Proteus. El mismo medía más de 12 pies de altura y blandía una enorme rama, un bastón digno de aquel pastor antediluviano. Asombro y al borde de la estupefacción, huyeron de la selva. El instinto los hizo dirigirse al mar de Lidenbrock. Al llegar a la playa encontraron una daga oxidada con la que el explorador anterior había tallado sus iniciales en un bloque de granito, y así descubrieron que estaban nuevamente sobre la ruta de Arne Saknussemm. Tras una breve travesía costeando un cabo, llegaron a una orilla donde un oscuro túnel se adentraba en las rocas. Se aventuraron hacia el interior, pero su paso se vio interrumpido por una inmensa roca. Decidieron dinamitarla y, una vez colocada la carga, corrieron hacia el mar para resguardarse. Después de la explosión, la roca frente a ellos se abrió como una cortina, develando un pozo sin fondo en la orilla. La explosión había causado un terremoto. Se había abierto un abismo y el mar se volcaba en él. Cayeron en aquel túnel profundo y, cuando recobraron el sentido, se dieron cuenta de que la balsa subía a una gran velocidad. Atrapados en el centro de un volcán en actividad, ascendieron atravesando las eras del hombre para ser finalmente expulsados sobre la ladera de la montaña cubierta de pequeños arroyos de lava. La travesía había concluido. Ahora estaban a 3.000 millas de su punto de partida original en Islandia. Habían entrado por un volcán y fueron expulsados por otro. Con la cadena de las montañas azules de Calabria al este,
caminaron alejándose de la montaña que los había traído de vuelta a la superficie. El aterrador Monte Etna. We'll be right back.
you so much. Thank you so much. I apologize. I apologized last night. My Spanish is terrible. I know café con leche, cerveza sin alcohol, and that's it, actually. Thank you so much. Thank you so much indeed. What can I say? We've put together a special ending, which is a little bit different from the normal ending. This is we've taken some music from Return to the Centre of the Earth as well as The Journey to the Centre of the Earth, and so this is a little short encore that lasts about an hour. It's once again, thank you very much. This is Ride of Your Life. Thank you. Despertó a los intrépidos viajeros. La explosión había provocado un terremoto. Las tremendas olas habían destrozado la balsa y el mar se transformó en un furioso torrente. Corría a gran velocidad por el estrecho. Se refugiaron en el caparazón de una tortuga gigante y fueron arrastrados a un agujero negro en el que el agua se volcaba vertiginosamente. Como tridentes de fuego, los relámpagos se estrellaban en todas las direcciones. Cayeron al oscuro abismo de agua. Repentinamente el agua los disparó a una velocidad fenomenal dentro de un túnel y, aterrados como estaban, fueron arrastrados a gran velocidad por la corriente. Desesperados, se encomendaron para el viaje de sus vidas. Love.
Atrapados en el cráter de un volcán activo, se sumergieron dentro de la enorme cueva. Pero al recobrar el sentido se dieron cuenta de la que la balsa se elevaba a una tremenda velocidad.
travesía había concluido y ahora estaban a 3.000 millas de su punto de partida original en Islandia. Habían entrado por un volcán y fueron expulsados por otro. Con la cadena de las montañas azules de Calabria al este, caminaron alejándose de la montaña que los había devuelto a la superficie. El aterrador Monte Etna.
another thing. So all we can do is what we'll do one part of the battle for you. Okay.